Oye, háblame de tus miedos que tuviste que superar y el tiempo que te llevó a ESPN. Esta es una pregunta, digamos, ya muy Sí. amplia, pero platícame qué miedos tuviste que superar primero y cuánto tiempo te tocó, tuviste que llegar A a ver, ESPN. el primer miedo es que lo he platicado muchas veces y he escuchado, y es más bien, veía que ya habías platicado con Sergio Deep, y bueno, yo con Sergio me llevo muy bien, y Sergio y yo somos los dos 88, somos de la misma generación. Sí. Y algo hemos platicado de, está muy rudo, utilizando otra palabra cuando le decía con Sergio, está muy rudo las decisiones que uno toma a una edad temprana. Okay. Y muchas veces por ser tan temprana esa edad no estás consciente de lo que estás haciendo y por ende el miedo todavía no Okay. te pega, ¿no? Hoy yo de casi 35 años, si yo me encontrara al Toño de 18, le diría, güey, qué rifado, qué Okay. atrevido, güey, qué valiente, ¿no? Hoy me daría más miedo tomar las decisiones que tomé a los 18 de decirles a mis papás, o sea, aquí estoy en una casa donde me quieren mucho, donde tengo absolutamente todo, donde me apoyan. Y a ver, me van a seguir porque me mantuvieron mis papás, ¿verdad? Ustedes van a pagar la renta y ustedes me van a pagar mi estancia allá, pero pues me voy a tener que hacer yo de comer, yo voy a tener que saber llegar a la escuela, yo voy a vivir solo en una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Con tal de cumplir este sueño. Claro. Entonces, hoy te diría, me tuvo que haber dado miedo el salirme de mi casa, me tuvo que haber dado miedo el arriesgar y apostar todo mi futuro en una actividad y en un sueño que estadísticamente era altamente probable que no se cumpliera. Okay, sí te entiendo. Pero a los 18, pues yo decía, pues claro, me voy allá y lo he hecho ganas y la opción se me va a dar, o sea, se me va a dar porque se me va a dar, yo voy a chingar hasta que se me dé. Pero hoy a los 30 y casi 35 digo, pues no necesariamente, se tuvo que haber dado, ¿no? Y a ver, yo estudié otra carrera, yo estudié ingeniería industrial. Yo la carrera que estudio, digamos que es como una especie de paracaídas por si no se cumplía el sueño de entrar a los medios. No, comida, Pero ajá. sí, pero un paracaídas que la verdad tampoco, a ver, yo metía menos clases de las que tenía que meter para buscar cumplir el sueño. Yo metía clases con los maestros, pues un poco más barcos para no tener que dedicarme tanto a la tarea para poder irme a cumplir el sueño. O sea, mi preparación no necesariamente fue la mejor. Yo arriesgué todo en ir por este sueño, ¿no? Que afortunadamente salió, pero hoy a los 34 no sé si yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, miedos como que nunca hubieron. Porque era Sí. muy grande mi sueño y mi deseo de alcanzarlo, pero hoy te digo que viéndolo pues ya desde la parte de un hombre que sabe lo que es pagar la renta, lo que significa, pues pagarte tus cosas, ¿no? O sea, ya desde esa, que sabe, y que ves a otra gente que, pues bueno, que ves a gente que de repente la pasa mal, que gente que no se le da lo que quería y que tiene que vivir como un adulto. Sí, digo, madres, hoy no sé si me hubiera atrevido. Entonces, si me encontrara en algún momento en estas líneas raras del tiempo multiversianas a Toño de 17 años, le diría, güey, qué rifado, va a valer la pena, va a valer la pena, pero tuviste muchas agallas de hacerlo porque no estaba tan fácil. Pues yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Porque yo creo que como todo es, aviéntate y arriésgate, pues el no ya lo tiene. Y sobre todo, pues entre más joven mejor, o sea, como diciendo, acciona, no te esperes, ¿no? Como tú decías, estudiaste diseño, no, ingeniero industrial y buscaba lo otro, pero pues sí, está cañón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Platicando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos. Y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole clic a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.